U prvom dijelu videa iz Guanajuata, sa našom drugaricom Karen, obišli smo neko od najzanimljivijih mjesta ovoga grada. Ali ako pitate ovdašnje lokalce šta je možda najmisterioznije što može da se vidi ovdje, velika većina će reći da je to baš ovaj muzej mumija ispred kojeg se sada nalazimo. Naime, u ovom mjestu može da se vidi više od 100 mumificiranih tijela, kao i najmanja mumija na čitavom svijetu veličine svega jedne vekne hljeba. Ajmo unutra da vidimo kako ovo mjesto iz prve ruke zaista izgleda. Eso que pueden ver, eso es la piel. Debajo de la piel se encuentran todos los músculos completamente deshidratados. Debajo de los músculos todo el sistema óseo, todos los huesos. Todo se ha logrado conservar, excepción de las vísceras y el cerebro. Las vísceras y el cerebro, por ser tejidos sumamente blandos, no se logran conservar. Las vísceras se hace como si fuera aserrín. Están adentro, pero completamente desintegrados. Esta conservación dista mucho de la conservación de los egipcios. Los egipcios extraían todas las vísceras, extraían el cerebro. El cuerpo era embalsamado para el proceso de conservación. Aquí no ha habido absolutamente nada de eso. El cuerpo más antiguo, él es el más viejo de todos. Con él principia la exhibición hace 150 años. En la exhibición no hay cuerpo más antiguo más que él. 150 años aquí. Uno de sus globos oculares no se le logró conservar. Por eso la cuenca del lado izquierdo permanece completamente vacía. Véanle la barba. En la última sala tengo que explicar referente a la barba. Las uñas y el pelo. En este caso, la barba. La barba en perfectas condiciones. El cuerpo más viejo. Esta fotografía es de suma importancia. Les está mostrando donde la gente se logra conservar. En este panteón siempre se han empleado dos sistemas para sepultar a la gente. Tierra y cripta. Para que una persona se logre conservar así, en las criptas de la pared. Todos provienen de criptas, todos. Aquí lo seco de las gavetas, aunada a la falta de oxígeno. En algunas de las gavetas no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, los necrófagos o gusanos no se pueden reproducir. El cuerpo simplemente se seca, se deshidrata. Esa señora cuenta con 47 años dentro de la exhibición. Vestimento y medias originales. El pelo lo tiene sobrepuesto, pero es el original de ella. Chéquenle los globos oculares, los ojos. Los ojos no los tiene abiertos, los ojos están fuera de las órbitas. Y aquí, el cuerpo mejor conservado, este que está aquí. Él es el cuerpo de mejor conservación y lo pueden ver. Chéquenlo de pies a cabeza. No muestra la misma deformación que muestran muchos de los cuerpos que les voy a ir mostrando. Nuestro país es eminentemente católico y se tienen muchas costumbres religiosas. Muere algún niño, se acostumbra a vestirlo de algún santo, de alguna imagen. Pero anteriormente, aparte de vestirlo, se acostumbraba también fotografiarse con ellos. Moría algún niño, se acostumbraba a fotografiarse con ellos para conservar la foto. Niños muertos, ya están muertos, ya están muertos. Esta costumbre no es de México, esta costumbre nace en Europa. Hay que recordar que la fotografía se inventa a mediados del siglo XIX, en Francia. En esos países europeos era toda una novedad fotografiarse, tanto vivos como con los muertos. Esa costumbre llega al continente americano, Estados Unidos y México. Se ve con buenos ojos y ahí está la costumbre. No nada más los niños, también las personas adultas, también las personas grandes se fotografiaban. Nada más que ese sector no lo dedicaron a puros niños. Una cosa que es de suma importancia que ustedes deben de saber es que la conservación no es en la tierra,
como mucha gente cree. La gente se conserva en gavetas, en criptas. Todos provienen de criptas, con excepción de él. Él es el único cuerpo que proviene de las tumbas de la parte de la tierra. Lo ponen en exhibición para que el turista vea la diferencia. Gavetas, criptas y tierra. Ese cuerpo ya no le pueden llamar un cuerpo conservado, porque no lo es. Es simplemente un esqueleto. El fenómeno es en las criptas, en las gavetas, nunca en el piso. Ese es uno de los cuerpos clasificados de suma importancia. Ella muere cuando se le practica o realiza una cesárea y va a dar a luz. La operación se la pueden ver en la parte derecha del vientre y va a tener su bebé. Muere la madre y el producto, su hijo. Su hijo se lo ponen amarrado en su mano izquierda. Así se logran conservar los dos. En el 1972, se lo separan y lo clasifican como la momia más pequeña del mundo. A osim po mumijama, Meksiko je poznat i po čuvenoj Fridi Kahlo. Ukoliko ste kao ja ljubitelj njenih slika, nećete se pokajati ukoliko posjetite muzej Diego Rivere, njenog supruga i poznatog umjetnika sa ovih prostora, koji je u stvari i njegov dom, sa originalnim stvarima i autentičnim namještajem. Pored ovoga, u gradu se nalazi još jedan muzej posvećen još jednoj nadaleko čuvenoj osobi. Radi se o Miguelu Cervantesu, autoru čuvenog romana Don Kihot. Ovaj pisac jako je cijenjen i obožavan u Meksiku, iako se vjeruje da ga nikada nije posjetio, a na ulazu njegov muzej dočekat će vas veliki kip Don Kihota, pored brojnih eksponata koji uključuju statue, tapiserije i predmete vezane za Cervantesa. U njegovu čast i svake godine održava međunarodni festival Cervantino. Dok ste ovdje, svakako obiđite gradsku operu ili teatar Juarez, otvoren 1930. godine nakon čak 30 godina gradnje, a u kojem danas možete pogledati neke od najimpresivnijih predstava i koncerata simfonijskih orkestara. Ono što teatar čini tako posebnim jeste njegova arhitektura. Masivni dorski stubovi koji podupiru osnovu u romanskom stilu, na kojoj je smješteno 9 bronzanih statua grčkih muza, zaista ostavljaju bez daha, kao i ove impresivne stepenice koje vode ka ulazu i koje su omiljeno mjesto sastajanja lokalaca. I ljubitelji šopinga će u Guanajuatu pronaći nešto za sebe. Najpoznatija i najveća pijaca u gradu je Mercado Hidalgo, u kojoj možete pronaći gotovo sve što vam je potrebno, a ja sad idem da se vidim sa Karen koja nas čeka upravo tamo. ¿Qué te parece que hacemos un juego aquí y vemos quién puede comprar cosas mejores por 10 euros? ¿Estás seguro que quieres jugar conmigo siendo yo local? Pero también tengo un local aquí, mi amigo Aise, que me va a ayudar con eso. Pero yo también tengo un team de chicas. Vengan, ¿sí? Chicas. ¿Qué te parece si el que pierda se toma un shot de mezcal? Dale, perfecto. Ok, chicos, hemos acabado el juego justo ahora y bueno, quiero mucho saber lo que las chicas han comprado. Muy bien.
Bueno, esto es una lotería. Es un juego mexicano en el que vas pasando las cartas y la primera persona que complete y que tenga todos los cuadritos de las cartas que han pasado, gana el juego. Bueno, compramos también una playera, porque obviamente no puedes ir a una ciudad sin comprarte una playera, ¿verdad, chicas? Sí. ¿Qué tal? Bueno, se llenó un poco de mazapán. Ok. Lo que sigue también es un dulce típico, es un dulce de guayaba. Es un dulce típico mexicano. Compramos un caballito. Y bueno, es algo parecido a un shot, pero pues es, aquí le llaman caballito. Y bueno, tiene la imagen de la Universidad de Guanajuato, que es icónica en esta ciudad. Y bueno, también compramos una calaverita, que es como un icono en el Día de Muertos, que también aquí en Guanajuato se celebra pues de gran manera. Y bueno, por último, quisimos comprar algo como más que significara algo para nosotras, entonces compramos llaveros con nuestras iniciales. Ok, no está mal, no está mal. Y eso es todo lo que compramos. Muchas cosas para solamente 10 euros, ¿eh? Bastante. Pero creo que nosotros tenemos comprado más. Demasiado. A ver, ¿lista? ¿Lista? Bueno, primero, ¿me puede explicar qué es? ¿Es un dulce? Es lo mismo típico que compramos nosotros. Es lo mismo, pero nosotros más grande. Y mejor. Y mejor. ¿Por qué es mejor? Porque mira, porque ese está, porque es más grande. Está relleno de guayaba. Uh-huh, y también. Cajeta. ¿Qué hago? Eso también. A ver. Hemos comprado algo similar. También, pero un poco más elegante. Pero también mejor. Pero también mejor. Son puras copias, ¿no? Así que bueno. ¿El sombrero qué? Hemos comprado algo tradicional mexicano, ¿no? Un juguete mexicano, exactamente. Y bueno, en el video vais a ver cómo es, pero yo sé que tú lo sabes, ¿no? ¿Lo sabes? Sí. Bueno, eso. ¿Qué más? Hemos comprado algo igual que ustedes. Solo el color es diferente. ¿Qué es ese? Y Mila no nos dijo nada antes de que me hemos comprado. Un sombrero mexicano. Algo típico. De mariachi. Y hemos comprado algo para ustedes, chicas. Para ver qué buenos somos. Porque aquí somos muy caballerosos. Bueno. Tenemos 5 llaveros, pero con los nombres de las chicas. Por eso se tardaron. Para Karen. Ay, gracias. Para Dara. Gracias. Para Ena. Ay, gracias. Para mí y para Milan. Gracias. Y bueno, si ustedes chicos piensan que las chicas o nosotros hemos comprado cosas mejores, escríbelos en los comentarios abajo a ver qué usted piensa, pero yo creo que nosotros. Prije nego završimo našu turu po Guanajuatu, ostavio sam vam za kraj jedno posebno mjesto i nešto što nikako ne smijete propustiti ako se nađete ovdje. U pitanju su stari rudnici srebra, po kome je Guanajuato i čitava ova regija Srednjeg Meksika veoma poznata. Danas su ovi rudnici proglašeni UNESCO svjetskom baštinom, a kako bismo mogli što bolje upoznati istoriju ovog mjesta i samih rudnika, idemo u rudnike Valenciana, koji se nalaze nedaleko od centra grada. Jóvenes a todos, bienvenidos a la antigua mina de Valenciana. Esta hacienda es un reflejo de la historia de Guanajuato, una ciudad minera. Esta hacienda se llama San Ramón. Ya hace 400 años aquí trabajaron familias completas. Les pagaban comida arriba en la llamada tienda de raya. Claro que el pago era maíz, frijol, chile. Aparte de ello, en esta hacienda hubo también una bodega como la caja fuerte, donde guardaban toda la plata. Aparte, aquí se gusta ver, lugar donde sacaban agua para beber o lavar el metal, un lugar histórico, turístico y su casa, Guanajuato, Valenciana. Esta hacienda minera tiene casi 300 años. Turísticamente,
28 años. Lo nuevo, lo amarillo, segundo piso baños. Tuvo 4 habitaciones, que en su momento cada una fue bodega, hoy cada una tiene cosas antiguas. Y en el jardín, vean, un molino de arrastre, el cual sirvió para hacer polvo todas las piedras que tenían plata. También la hacienda tiene un bar, una bocamina y la antigua llamada tienda de pago, la tienda de raya. Y al cambio del tema, también espero que la hacienda les guste, pero hoy también se renta para fiestas. Ejemplo, una boda civil de día en la terraza, mesa de honor, invitados, pista de baile, coloca antorchas y ese molino de roca se llena de agua y se ponen velas a flotar. O depende de la fiesta, la hacienda se decora. Vean de espaldas, y en aquella época en la hacienda, ese fue el lugar más seguro, hoy es el lugar más buscado. En aquel tiempo, dentro de esa puerta guardaron pólvora, hoy lo que se guarda dentro es el tequila, que es igual de peligroso pero más sabroso. Y el bar se llama El Petardo. Aquí trabajaron, dije, familias enteras, niños, jóvenes, adolescentes y ancianos, todo el mundo trabajó, esclavos. Pero depende de la edad o el sexo de un trabajo. Ejemplo, digamos, niños de unos 12 años o niñas de 12 años que sean aquí, las niñas de 12 años sacaban agua del pozo, no se ve el fondo. ¿Cómo sacan el agua? Aventaban la cubeta, la llenaban de agua y sube tu cubo. Pero si le estás subiendo la cubeta con agua y se te cae la cubeta, tenías que bajar por el cubo, tenías que bajar por la escalera. Y eso fue uno de los 1,000 trabajos que hubo aquí para los niños. Saca el agua. La paré. Y en un principio, esta boca fue trabajada por esclavos de color de África y aborígenes que aquí habitaban, que eran los llamados chichimecas. Entraban a la mina de 15 años. Trabajaban de 12 a 14 horas. Andaban descalzos. Aquí comían y hacían del baño. Incluso la vida promedio de un minero de aquella época era de 10 años, o sea que la vida era muy cortita. En aquella época a lo mejor entraba a la mina a trabajar por no tener también la misma fuerza física que el hombre. Ahora, imaginen, entra más abajo, aumenta todo y hay menos oxígeno al entrar a la torre. Pero después de cierta profundidad, que es que hacían cuevas, eran los llamados respiraderos, eran pequeñas cubitas y de esa forma el oxígeno entraba y salía también lo sucio. Ahora, aquí abajo, esta roca, toda en conjunto, es mineral. Repito, esto que ven, todo es mineral. Arriba este mineral, las minas hoy clasifican. Pero hace 450 años, el español buscó únicamente esto. Eso que ilumino es plata, plata. Y los invito a quien guste, tómele foto. Porque en fotografía, esa roca grisácea la van a ver blanca, brillante. Repito, eso es plata aquí. Ahora, hoy, promedio de aprovechamiento por cada 1,000 kilos de este mineral que ilumino, las minas sacan como mínimo, sacan 5 gramos de oro, 200 gramos de plata por tonelada. Repito, eso es plata. Pero las minas hoy, eso le sacan lo que tenga. Si esto que ven tiene fierro, cobre, aprovechan todo, hoy todo. Y en aquel tipo de que únicamente sacaron plata. Ahora, cambia el tema. ¿Quién trabajó? Ahí tienen los aborígenes de la zona, los chichimecas. Andaban aquí trabajando en taparrabo, en calzones, se dice aquí. ¿Qué hizo este esclavo? Sacaba en la espalda piedras que pesaban hasta 70 kilos. Una bocamina fue hace 400 años en Guanajuato. Esto, como una cueva. El fin, buscar plata. Tiene, comenté, 520 metros, pero bajamos únicamente, bajamos 60 metros. 60. Para que esta boca tuviera oxígeno, al entrar se hizo, vean arriba, una chimenea. Un tiro de aire, un respiradero. Del piso al techo, la torre tiene 20 metros, pero parece muy alta porque tiene forma de pirámide. En lo más alto, 3 ventanas. El viento entra, pega, baja en remolino, da oxígeno y luego sube el humo, el polvo y el calor. Y repito, de esa forma primitiva y sencilla, la torre primero... Tako, drugar, dođe smo polako do kraja ovog drugog videa iz Guanajuata, samim tim i naše ture po ovom nevjerovatnom gradiću. Bilo zaista sjajno poznati ove sjajne ljude, probati neku nevjerovatnu klubu, doživjeti ovo pravo meksičko iskustvo. Muchísimas gracias por el tour, por el cariño y por todo lo que nos has hecho. Ha sido un gran placer mío y de todos mis amigos, de verdad, estar aquí y conocer a ti y tu gente.
No, para mí ha sido un placer haberlos ayudado, mostrarles mi ciudad, y es un placer que cualquier persona de sus países o de cualquier parte del mundo nos visiten. Yo feliz de que vengan a Guanajuato. ¿Y recuerdas cómo nos despedimos en mi idioma? Veliki pozdrav iz Mexika. Veliki pozdrav.